Esta es la salvadoreña Santos Dora Ruiz Juárez, uno de los tantos rostros del drama actual de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Madre de dos pequeños, ha estado detenida desde el 17 de abril en el centro de transición de Pompano Beach. Su único delito, no tener papeles. Su pareja, Marcos Zavala Reyes, casi no tiene palabras para expresar lo que siente. Como te dijera, no me. Como te dijera, no es bueno, pues eso sí te digo. Hacia Dora, con 10 años en Estados Unidos y sin récord criminal, Ruiz Juárez se dirigía a su centro de trabajo cuando el auto en que viajaba como acompañante fue detenida por una patrulla de caminos cerca de Port St. Lucie, al norte de Palm Beach. De acuerdo a su abogado, se trata de un caso de perfil racial y abuso de autoridad. Sí, yo no sé por qué a ella la han detenido, pues porque usted sabe plenamente que pues si soy el único error que ella ha cometido es por no tener papel en este país y pues yo me siento molesto por eso, pues ella casi ya tiene 10 años de estar aquí en este país y entonces yo necesito que y con el poder de Dios tal vez la sacaran. Para conocer más sobre el caso de Santos Dora, quien sigue detenida y corre el peligro de ser deportada y separada de sus hijos, visite el sentinelsfl.com. Reportó Aurelio Moreno. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué saliste? ¿Arañaste? No, no vayas a coger.